Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy Bitcoin ha subido con fuerza. Desde ayer en la noche estaba subiendo con fuerza y nos dio indicios de cómo iba a amanecer hoy también el mercado de la bolsa. No solo por Bitcoin empezar a subir anoche con fuerza, sino también porque estamos viendo en el mercado de futuros del S&P 500 cómo ya estaba generando un gap durante la noche. Futuros, y podemos ver movimientos durante cuando el mercado está cerrado, también en Nasdaq, en lo que sería el mercado futuros, y hoy la bolsa abrió con fuerza al alza generando un gap que probablemente va a ser rellenado también, por lo que hay que tomar en cuenta, los gaps suelen ser rellenados en el S&P 500, pero un día alcista en donde nos llevó a la tendencia, a la tendencia de este canal bajista temporal nuevamente, puesto que la tendencia principal que hemos creado con mínimos y nueva estructura y máximos mayores es esta de acá, en donde el precio vino a buscar soporte y los toros vinieron a defender este soporte importante. No solo eso, sino también que el precio ya estaba sobreextendido a la baja, una caída muy rápida, muy parabólica, que eventualmente el precio tiene que agarrar el lado contrario y generar ese rebote, que es lo que está haciendo en este momento. Eso sí, ya llegamos a una resistencia importante, por lo que es probable que no logremos superarla por el día de hoy viernes. Para el lunes probablemente podríamos superarla, puesto que tenemos noticias importantes para el miércoles de la otra semana, el 13 de septiembre, CPI, datos de la inflación. Probablemente el mercado está preparándose para esos datos, que ya tenemos cuál es la expectativa que el mercado tiene. Sería de menos 0.1%. El anterior fue de un 0%. Si tenemos un menos 0.1 sería bastante positivo. Si tenemos menos a eso, menos 0.3, menos 0.5, sería muy positivo para disminuir la inflación y la inflación total de los últimos 12 meses también. Y debido a que no han existido nuevas malas noticias, el mercado toma esto como algo positivo. Se saben las posibilidades de una recesión, eso no es nada nuevo. Se sabe también lo de Rusia, Ucrania, se sabe lo que ha traído todavía la pandemia y China. Mientras no exista un cisne negro nuevo, estos retrocesos lo que hacen es darle un precio justo a todo lo fundamental. Pero acción del precio es lo que nos dice realmente cuándo es que vamos a tener ese cambio. De la misma manera, como habíamos tenido un movimiento muy parabólico en esta etapa, el breakout nos indicaba que cualquiera que fuese la noticia, en este caso fue lo que dijo Jerome Powell, manteniéndose hawkish, el mercado iba a tener que retroceder un breakout. No sabíamos hasta dónde, pero sí sabíamos que esta línea iba a ser importante para ser defendida. Podía haber sido menos, pero en este caso llegó hasta la línea de tendencia que claramente los toros iban a defender. Por eso estos eran puntos valiosos para acumular y para ver también que hacía acción del precio. Ahora, mientras no existan nuevas malas noticias, el mercado ya se va adecuando a lo que va a seguir pasando, que es que Jerome Powell probablemente va a aumentar las tasas de interés, 75 puntos base. Todavía muchas personas se mantienen bajistas. Esto nuevamente no es algo que pueda indicar más bien que va a seguir bajista el mercado. Cuando el mercado está muy bajista y 53% se colocan de un mismo lado del trade, el mercado va a usualmente lastimar a este 53%, no a la minoría. El mercado suele hacer lo que la minoría está considerando, no la mayoría, porque la mayoría se va a colocar en corto y apalancarse, y es lo que genera esos short squeezes. Y eso es lo que ha hecho Bitcoin en las últimas horas. Muchas personas estaban considerando que el patrón iba a repetirse como en los casos anteriores, que cuando llegase al soporte nuevamente, la caída tenía que ser igual de trágica, de dramática, de fuerte. Pero en este caso, acción del precio, por eso es importante ver cómo se detiene el precio. Nos indicó un doble piso que ya hemos visto en el pasado también en los mercados bajistas, cuando Bitcoin, después de lateralizar, después de tener capitulación, como en esta etapa del 2013, creo también la primera capitulación con fuerte volumen. Claramente podemos ver que el volumen de este tipo es lo que nos indica la mayoría de personas cómo están comportándose durante la fuerte caída, durante la caída. Y después tuvimos otra caída que claramente no tuvo la misma cantidad de volumen, pero sí tuvo acción del precio positiva, porque después de esa caída, que fue un doble piso, tuvimos un detenimiento. Y eso es lo que tuvimos en Bitcoin hace 3 días, detenimiento. Aquí fueron buenos puntos para estar acumulando nuevamente Bitcoin, donde hay mayor miedo. Ahora, esta vela fue a activar stop loss de muchas personas que se estaban colocando en corto, protegiéndose con stop loss, ya sea por esta resistencia o por esta otra. y esto hace que el precio se eleve fuertemente. Ahora, lo que va a definir realmente la salida del mercado bajista es esta línea de tendencia que tenemos, que ha marcado desde los máximos, las otras validaciones, y eventualmente el rompimiento de esto es lo que manda señales al mercado, ya instituciones también, a volver a acumular activos que ya están saliendo de su etapa de mercado bajista. Salir del mercado bajista no significa bull run, significa una lateralización, significa rango, significa tener rendimientos que no nos van a llevar hasta el máximo anterior, pero que sí pueden ser buenos rendimientos si se están comprando desde estos puntos. Similar en el mercado bajista anterior, la línea que más validaciones tuvo de todo el mercado bajista fue esta, y una vez que salimos de esa línea de tendencia tuvimos un retroceso en donde fueron otra vez buenos puntos de compra para después el mercado empezar a subir. No fue un bull run similar al que nos llevó a los puntos más altos entonces, que eran los 20.000, pero nos llevó hasta los 13.000. Y tomando eso en cuenta, desde el punto más bajo del mercado bajista hasta este rally durante la etapa de lateralización, que fue de un 347%. Claramente este caso no podría ser un 347%, pero sí nos podría llevar a puntos importantes, como por ejemplo extremos de esta línea de tendencia anterior, en donde podría ser cerca de los 40.000. Una vez que salgamos de esta línea, vamos a empezar a ver dinero entrar otra vez en Bitcoin, puesto que llama la atención de analistas para considerar que ya lo peor ha pasado para Bitcoin. Esta línea se acerca, y ahora que estamos subiendo nuevamente, significa que podríamos estar topándonos con esta resistencia en los siguientes días, probablemente la siguiente semana, puesto que unas cuantas velas más nos haría toparnos con esta línea para el 16 de septiembre o 18 de septiembre. Si lateralizamos o más, podríamos estar ahí para finales de septiembre. Ahora, ocupamos nuevamente un Black Swan, un cisne negro, algo similar, para llegar a estos puntos. Estos puntos no van a darse únicamente por los miedos actuales de recesión, por los miedos actuales de Rusia, Ucrania, o lo que ya ha sucedido con muchas otras otros proyectos de criptomonedas, altcoins en general, que han muerto. La preocupación más grande ahora es proyectos altcoins que todavía están a la alza, por ejemplo el Luna Classic, que claramente está siendo manipulada. Estos estilos de movimientos no es que valgan la pena proyectos como estos. Estos proyectos ya están muertos. Es como una última oportunidad para tomar ganancias y claramente hay manipulación. Hay movimientos entendibles detrás de Ethereum. Claramente algunos acuerdos que están logrando otras como EOS. Comunidades fuertes como la detrás de Shiba. Y proyectos que valen la pena. Layer 1. Inclusive Cardano también moviéndose debido a lo que está pasando con Ethereum. Pero ya están llegando a puntos en donde la dominancia de Bitcoin ya estaba en su tope. Por ejemplo, Ethereum Bitcoin ya llegó a una resistencia, y justo en esta resistencia es cuando ya Ethereum está encontrando aquí un retroceso. Bitcoin está teniendo otra vez dominancia con bastante fuerza, ya había llegado a soportes históricos que de hecho lo rompió, pero ahora nuevamente Bitcoin está teniendo mayor dominancia, que es usualmente lo que queremos ver. Primero ver Bitcoin saliendo del mercado bajista para después encontrar también el fondo en muchas otras altcoins. Y hay que tomar en cuenta que la mayoría de altcoins sí están en rojo. Esto simplemente no es, una temporada de altcoins cuando son simplemente unos cuantos. Normalmente en temporada de altcoins, después del Bitcoin halving, cuando Bitcoin está teniendo un bull run, vemos esto lleno de verde en una temporada de altcoins. Por el momento parece que va a iniciar ahora sí la temporada de Bitcoin, que es lo que usualmente queremos ver cuando va finalizando el mercado bajista de Bitcoin. Nuevamente, finalizar el mercado bajista de Bitcoin no significa bull run inmediato, significan rallies, significan lateralizaciones, significan posibilidades para tener buenas ganancias en Bitcoin, principalmente no en altcoins únicamente. Y después de eso, conforme nos acercamos al Bitcoin halving, claro que sí, toda esa etapa, ahí es donde ya vamos a ver fuerza para ir a superar los máximos anteriores del ciclo anterior. Entonces, por el momento, parece que Bitcoin va a recuperar su dominancia y vamos a ir a pelear contra esta línea de tendencia bajista, que es lo que define el mercado bajista, y nos estamos acercando ahí en los siguientes días. En cuanto a la bolsa, era natural esperar este crecimiento después de una caída tan sobreextendida y en una línea también soporte importante en donde entraron los toros. VIX está por debajo de 24. Si se mantiene por debajo de 24, podemos ver un mercado más tranquilo, no tan volátil, con tendencia alcista. Todo apunta a que la inflación va a disminuir, puesto que los commodities han disminuido bastante. Para el 13 de septiembre, que tenemos el dato, el CPI de agosto, probablemente como se han aumentado las tasas de interés tan alto, sí tengamos una disminución. Ahora, cuando Jerome Powell empiece a pivotear y empiece a disminuir las tasas de interés, es cuando empezaríamos a ver este sentimiento neutral entrar con mayor fuerza al sentimiento alcista, que de hecho para la otra semana, debido por estas últimas velas alcistas, probablemente ya estaría disminuyendo este porcentaje y estaría aumentando el lado alcista otra vez. Pero naturalmente, una vez que esto se convierta en un punto muy alto, cerca del 30 o 40%, es cuando es probable que tengamos otra vez ese retroceso. El mercado va a hacer lo contrario de lo que la mayoría quiere que haga. Eso sería todo por este video. Si quieren aprender más a fondo trading e inversiones, enseño todo eso paso a paso en proplan trading.com, con sesiones en vivo todas las semanas. Les dejo el enlace abajo. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Y nos veremos en el siguiente video. Chao.